Hi, Luis Perez, how are you today? Hello, Luis, how are you? Hello, teacher. How Very are good. you? Very good, excellent. And Martha, how are you? Good evening. How was work, Luis? How was it? What, teacher? Sorry. How was work? Was very tired. Oh my goodness. What did you do today? Because I've been traveling to from Constitución to Santa Elena. Oh, okay. Next to become here from Santa Elena Punchimalco. Okay. So it's the traffic is very, very very you are exhausted. It's too bad. Oh, okay. Yes. It's too jam, man. Huh? It's too busy. Hi, Martha. How busy, are you? Yeah. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Excellent. You just got home? What? You just got home? Yes. Yes, I am. You just got home. Acabas de llegar a casa. No. Maybe... 2 hours ago. Oh, 2 hours ago. Okay. Yes. When I say you just got home, so it's just just in the moment. Oh, I just got no, a few hours ago. Yeah, to wait to see a few hours ago. Oh, I just got home. Okay. I just got home. Quiere decir, acabo de llegar a la casa. Ah, okay. Okay. I just got home. Entonces, es la forma de decir como I just got home. I just got home. Eso es el verbo. Got en pasado, ¿verdad? Sí, ese es en pasado de get. Get. I just got home, yeah. Es el pasado de get. Entonces, se dice I just got home, teacher. Okay. Okay. Okay, very good. Yesterday we were talking about the simple present with the regular verbs, ¿verdad? Y hablamos de affirmative, affirmative. We talk about negative question and answers. Answer yes and no answer. Yes and no answer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que hablamos ayer? Afirmativa, por ejemplo, Luis. Luis is Luis listen to the radio. Ya, esa sería una afirmativa. Y negativa sería Martha doesn't want to listen to the radio. Esa sería la negativa, ¿verdad? La pregunta sería Luis like the basketball. Esa sería la pregunta y la respuesta sería dos, ¿verdad? Ya sea yes he does, o puede ser no, he
He doesn't. Doesn't, yes. No, he doesn't. Esa sería la respuesta. Entonces ahí tenemos todas las formas de affirmative, negative questions, and yes and no answer. Ese sería el simple present con verbos regulares. Tiene que ser simple present porque vamos a verlos hoy, posiblemente si tenemos tiempo, vamos a empezar simple present con irregular verbs. Entonces, simple present with regular verbs. Ya, yeah, esos son los más fáciles que hay, los regular verbs. ¿Por qué son los más fáciles, Luis? ¿O Marta, por qué cree usted que son los más fáciles, los regular verbs, cuando estamos hablando en simple present? Pues se me ocurre que porque el verbo no tiene ningún cambio. No tiene ningún cambio. Correcto. Uh-huh. Entonces, solo para la tercera persona tenemos que tener cuidado de poner la S. Es todo, ¿ya? Entonces, son los más fáciles que hay, ¿verdad? Y no necesita aprenderse nada, solo saber que está allí y poner la S. Tener cuidado de que cuando hablamos de tercera persona le ponemos la S. Es todo. Esos son los más fáciles que hay. Los otros que vamos a ver hoy son más, un poquito más complicados. No son difíciles, ¿ya? Un poquito más complicados. Que nos hace, lo complicado lo hace que tienen que escribirse de otra forma y que hay ciertas reglas que tenemos que nosotros que seguir para poder aplicarlos correctamente. Pero esas reglas las vamos a ver detenidamente. Vamos a ver algunos ejemplos también, ¿ok? Pero antes de pasar a eso, necesito saber si estamos claro como la horchata, no, claros como el agua cristal, en el simple present, ¿verdad? Quiero saber si estamos claros en eso y podemos seguir adelante. Vamos a ver unos ejemplos en el simple present también, con verbos regulares, para ver si hemos asimilado, si no hay ninguna pregunta, ¿ok? Entonces, voy a borrar esto. Los que no han llegado pueden verlo en el video. Y, okay, vamos a. Entonces, vamos a ver una. Y vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos no tan fáciles para que ustedes se vayan acostumbrando a escribirlos de esa forma. Por ejemplo, I work every day. Every day. Sería una muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Aunque tiene lo que nosotros hemos estado viendo, que es el subject, el verb y el complement, ¿ya? Se puede aplicar ahí todo eso, pero es muy, muy facilísima. Siento yo que tenemos la habilidad de hacer oraciones un poquito más complicadas, donde usamos frequency of words, palabras que nos indiquen tiempo, en qué tiempo lo hacemos. Podemos aplicar también preposiciones de lugar, prepositions of places, y podemos aplicar possessive pronouns, yes, y combinar todo eso para que vayamos nosotros agarrando ya la costumbre de hablar de esa manera, más, un poquito más largo, ya, no solo yes I am o no I'm not, no, I'm not interested in doing what you're asking me to do. Yeah, ya sería más amplio, ¿verdad? En vez de yes, no. Ok, entonces, vamos a ver, Luis Pérez, dígame que usted usualmente visita a su familia en los fines de semana. I go always on Saturday, visit my aunt.
Okay, para que estemos en la misma página. Yo visito a mi familia usualmente los fines de semana. Ya, vamos a ver cómo diríamos eso. I usually visit my family on weekend. Yes, on the weekends. Yes, on the weekends. On the weekends. Esto quiere decir fines de semana. Si yo le pongo on weekends, en semanas. Yes, and fines de semana. En fines de semana. Entonces, en los fines de semana. Los fines de semana sería on the weekends. Yeah. Okay, very good. I usually visit my family on the weekends. Very good. Entonces, se fija que aquí ya es más complicadita la oración, ¿verdad? Porque estamos usando frequency words. Ya es que todavía no se las he explicado ni se las he enseñado. Posiblemente en el otro curso anterior lo vieron, pero yo necesito explicarles todo eso también. Estamos viendo acerca de possessive pronouns. Yes. Estamos viendo prepositions of places. Y estamos viendo palabras, words of time. Entonces es un poquito más complicadita, ¿verdad? Que I visit my family. Sí, esta sería una oración bien simple, ¿verdad? I visit my family. Pero ya la otra que usted hizo ya es más complicadita. Así que, very good. Excelente trabajo. Ahora, Marta me va a decir que Luis visita, usualmente visita a su familia los fines de semana. Luis usually visit his family on the weekends. Usually? Luis usually visit his family on the weekends. Okay, his family on the weekends. Okay, very good. Gerson, ¿estamos bien aquí? Luis usually visit his family on the weekends. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. No me van a salir como lo de las vocales, que sí, estamos bien. Y después, no es así. Entonces está bien, Marta, ¿verdad? No viven cerca ustedes, ¿verdad? Por temor a represalias, va a decir, no. Sí, está bien. No, para nada. Ok. Entonces le vamos a preguntar a Luis Pérez. Entonces, ¿está bien esa oración, Luis Pérez? No se le escucha, Luis Pérez. I think yes. Usted piensa que sí es. Ok. Vamos a ver si nosotros encontramos la respuesta. Conjuguemos el verbo visit. Conjuguémoslo. Ayúdeme. I visit. I visit. Muy bien. I visit. Ok. Yours. Visit. You visit. Muy bien. Visit también, o sea, no hay diferencia, ¿verdad? Visit. Visit también, okay. She visit. And we. Gerson y Luis Pérez. Teacher. Sí. The bear is a mistake. Oh, it's a mistake. Oh my goodness. Oh,
Jesus Christ. Entonces no sigo. Estamos cometiendo un error. We are making a mistake. A big, big. Because this is a big mistake. This is a the tercera persona plural. Okay. Tercera persona plural. Tercera persona plural sería segunda persona plural. Segunda, tercera persona. Tercera persona plural. Sí, tercera persona singular. Oh, tercera persona singular. Ok, que son estas aquí. Ok. Bien. ¿Cuál es el problema? Bien. ¿Cuál es el problema? ¿Le falta la? S. Yes. ¿Qué es lo que dijimos que los verbos en tercera persona tienen que tener? La S. La S. Tenemos que agregar la S a tercera persona. Ya vio Marta. Ya vio Gerson. Me estaban engañando. Ustedes me dijeron que estaba bien todo aquí. Y aparentemente no, no está bien. Ok. Entonces, yes. Very good, Luis Pérez. Yes. A la tercera persona les dije yo que los verbos regulares son los más fáciles que hay. ¿Por qué? Porque cuando es la tercera persona solo tenemos que agregarle la S a la tercera persona. Y aquí, vea Luis, esta es tercera persona, es he. ¿Ya? Entonces, Luis usually, ¿qué? Visits his family on the weekends. Entonces, ahí sí estamos bien. Porque es... Esto se llama verb agreement, que el verbo vaya de acuerdo al pronombre, eso es, o al nombre, o al sujeto. Verb agreement, eso es lo que estábamos cometiendo ahí, el error de un verb agreement. Verb agreement. Sí, eso se llama verb agreement, que el verbo vaya de acuerdo al sujeto. Si aquí fuera Luis and Gerson, en Gerson, entonces sí, usually visit. Aquí sí, ¿por qué? Porque es plural. Son ellos, they, ¿verdad? Visit. Ok, very good, excelente. Muy buen trabajo, Luis. No tuve que escribirlo todo para que se encontrara lo que estábamos tratando de encontrar. Ok, ya con eso en mente, vamos a ver, y vamos a decir que Gerson juega básquetbol una vez a la semana, ¿no? Una vez a la semana. Marta, dígame que Gerson juega básquetbol una vez a la semana. Gerson plays basketball once. Gerson play basketball. I don't know, maybe once a week. Sí, plays basketball, ¿verdad? Basketball once a week. Yes. Okay, very good. Harrison plays basketball once a week. Very good. Excelente. Ahora dígame usted, Harrison, que usted juega basketball una vez a la semana. Sería Gerson. Gerson. Usted es Gerson. ¿Cómo dijo Gerson? Sí, yo soy Gerson. Entonces que usted juega básquetbol una vez a la semana. I play. Ajá, I play basketball. Ajá. Bless you. Uh-huh. One a week serían. ¿Perdón? Ahí sería, I play basketball one a week. A week. Ok, así está bien. One a week. Así estamos bien. Luis, sí. Luis está haciendo así. No, ahí no está bien. Sí, yo siento que me hace falta algo aquí, pero sí, no sé qué. Ok.
One, le falta la once. Sí, once. Once. Once quiere decir una vez. Una vez a la semana. Y one quiere decir uno. Yes, one o una. Yeah. One apple, una manzana. One car, un carro. Yes. Entonces, pero once es una frequency word. Yeah, once. Frequency word. It could be one day on the week. No se oye bien, pero sí lo puede decir. Yeah. Uh-huh. Ancina lo puede decir. Yeah. Creo que se escucharía así, yeah. One day a week, one day, I just play one day a week, yeah. Sí, está bien dicho, pero once a week se oye mejor, se oye más con clase, yeah. Once a week, yeah. Okay, pero no hay nada de malo decir one day a week, yeah. Okay, very good, excelente. No, ¿sabe quién más está aquí? No tenemos a nadie más, solo ustedes tres. Oh, ¿cómo no? Quizá. A Miguel Alberto, good evening, sir. How are you today? I'm okay. Thank you for asking. Okay, very good. Tell me, dígame que usted siempre nos dice o nos cuenta historias divertidas. ¿Cómo? Perdón. Yo siempre les cuento historias divertidas. ¿Ya? Okay. Yo siempre les cuento historias divertidas. ¿Ya? I always. Retail. A funny histories. I think. Okay. I always. Retail. Okay. Funny histories. Okay. Vamos a ver. Alexis, ¿estamos bien allí? I always retell a funny histories. Yo siempre les cuento historias divertidas. Sí. Para mí no es buenas noches. Bueno, good evening. Good evening. Uh-huh. Sí. ¿Estamos bien? Sí, okay. Así. Sí. Ok, vamos a preguntarle a Martha. Martha, ¿estamos bien ahí? Acuérdense que estamos practicando las simple present sentences. I always tell you funny histories. Okay, I always tell you, yes, you sería el plural, ¿verdad? A ustedes, tell you, yes. Yes. Uh-huh. ¿Y ahí? Funny histories. Okay, funny histories. Okay. History. Está muy bien, estamos 95% mejor, yes. Ahora le vamos a preguntar a Luis, ¿qué le falta ahí? I think teacher is correct. Es correct. Okay. Todos los demás, yeah. Estamos bien. Gerson, ¿estamos bien ahí? History. Sí. Estamos bien. Sí. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Solo le vamos a cambiar esto. Vean. Hay una story. Story and stories. History, yeah. Son dos cosas diferentes. Story and history. History es la historia.
¿ya? La historia, por ejemplo, Hernán Cortés vino a nuestro país y hizo todos los destrozos que hizo con Cristóbal Colón. Eso se llama history, ¿ya? Eso es history. Pero fíjate que cuando iba yo, me iba manejando y de repente salió un perro, no sé dónde, y yo maniobré para la derecha y el perro se agarró para la izquierda y de repente salió una vendedora y yo para la izquierda. Y esa es una historia, ¿ya? Estoy contando una historia de lo que me pasó, ¿ya? No es history, ¿ya? History es historia, pero de eso, ¿verdad? De lo que pasó ya, eventos que ya pasaron. Y la historia, le estoy contando una historia de lo que me pasó a mí, ¿ya? Entonces, eso es story. Y history es eso, que Cristóbal Colón, cómo se hizo los planetas o así. No, planetas no. Eso es history, ¿ok? Entonces, la diferencia de history y story, eso es. Que una es, habla de hecho, señorita. You mean story, it's a little part of the history. Puede ser una historia, ya, yeah, una historia, ya. Yeah. Pero history es eso, ya. Yeah. Usted me puede contar una, ¿cuál es tu historia, ya? Yeah? ¿Cuál es tu historia? Ah, es que fíjate que no, es que esto me pasó y que eso es una historia. Eso no es history, ¿ya? History. It's more personal. Yeah, ajá. History es algo que leemos, eventos, sucesos que pasaron y que quedaron para la historia, como. Como like History Channel. Yes, History Channel, yes, ajá. O podemos hablar de Hitler, yeah, esa es una history, ¿ya? Yeah. Esa es una history, no es una historia. Historia es algo que usted cuenta, ¿verdad? Te voy a contar una historia, ¿ya? ¿Ya? Pero no es una history. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso es, I always tell you funny stories. Yeah. ¿Eh? Stories. Sería stories. Siempre les digo historias divertidas, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a Alexis nos va a ayudar aquí y no, Alexis Molina se nos fue, ahí está. Alexis Molina nos va a decir que Miguel siempre nos dice historias divertidas, ¿sí? O siempre nos cuenta. Tell es decir o contar, ¿verdad? Entonces él me va a decir que Miguel siempre nos cuenta historias divertidas. No sé cómo decir siempre, teacher. No, ¿el qué? Hay palabras que todavía no las manejo. Todas las palabras están ahí. Solo una palabra no está. Solo una. Lo demás, ahí está en lo que hemos estado ahorita, lo que estamos escribiendo. Trate, ok, Miguel. Trate. Miguel, very good, yes, Miguel. Ajá, Miguel. Miguel, ¿ah? ¿Cómo se dice siempre? Ahí está todo. Todo tiene que observar y ver, oh, ok, esto es lo que. Miguel. No, no me recuerdo, teacher. Tranquilo, no tiene que recordarse nada. Tiene que ver ahí. Vea, esto es lo que usted está haciendo, ¿verdad? Esto es lo que hizo Miguel, ¿ya? Y esto es lo que le dije yo que me dijera, ¿sí? Eso es en español. Esto es en español. Esto es en inglés, como me lo dijo él. Y ahora usted lo está diciendo
en tercera persona. Miguel, always. Very good, always. Uh-huh. Ahí, no, it, ahí, ahí en el cuaderno no lo va a encontrar, sí. Alexis. Está aquí todo, todo está ahí, aquí, aquí en, aquí en la pantalla. Ahí está todo lo que necesita. Solo necesita trabajar un poquito más. Miguel, always, estamos bien, perfecto. Ahora, ¿qué falta? La estructura ayer dijimos que tenía sujeto y verbo y el complemento. Entonces, el sujeto lo tenemos aquí. Este es una frequency word que les dije yo que vamos a practicarlas, pero no las he enseñado todavía, pero estamos ya practicándolo. No es el verbo este. Entonces, necesitamos un verbo que siga ahí. ¿Cuál es el verbo? Y aquí está todo lo que necesita, acá está todo lo que usted necesita. Miguel always tells you funny stories. Okay, tell you funny stories. Okay, ahora dígame en español qué dice aquí, Miguel. Always. Miguel. Miguel siempre. Siempre. Siempre, Miguel siempre les cuenta. Les cuenta, ¿ok? Esta es funny. Historia de su familia. Familia, este aquí no, no es familia, es otra. Es, no. ¿Ah? Sí. Funny, ¿verdad? Ok. Siempre, Miguel siempre les cuenta historias divertidas. Ok, aquí tell you. Yeah, Miguel always tell you. Aquí si lo agarramos en singular, que sería tú, tell you es te cuenta, te cuenta. Si lo agarramos plural, el you sería les cuenta. Y lo que yo le dije es Miguel siempre nos cuenta historias divertidas. Historias divertidas. Divertidas. ¿Así se escribe historia o se escribe con la H? Con H, historia. Ok, Miguel siempre nos. Esto es lo que vamos a aprender. Nos cuenta historias divertidas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, aquí dice te. Te. Miguel always te dice o te cuenta. O les dice o les cuenta. ¿Ya? Entonces, para que diga así, tenemos que ponerle el us. ¿Ya? Aquí dice nos cuenta. Nos cuenta. Miguel siempre nos cuenta historias divertidas. Ahí está. Ok, very good. Good job. Always tells. Ahora, ¿qué falta arreglar ahí? ¿Alguien de ustedes me puede ayudar a arreglar? ¿Qué le falta arreglar a esa oración? Basado en lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que primera persona, segunda persona, tercera persona, primera persona plural. La S en el verbo. La S en el verbo, sí, acá, ¿verdad?
porque es Miguel es tercera persona, entonces tiene que escucharse. Miguel always tells us funny stories. Yes. Siempre acuérdense que cuando es un verbo, tiene que ponerle la S al verbo para que se escuche tercera persona. Si no, no se, gramaticalmente no va a estar bien. Es el verb agreement. Está muy bien. ¿Ok? Muy bien, excelente. Yo creo que necesitamos más práctica en esta simple present. Vamos a ver, dijo Alexia. Marza, dígame que Alexia nunca nos ayuda con la tarea. Alexis never helps us. Wow. With the homework. Never help us. Ya aprendió esto. Help us. ¿Eh? Help us with the homework. Yes. Alexis never help us with the homework. ¿Así está bien o escribí algo malo? Helps us. Alexis never helps us with the homework. Entonces tiene que escuchar así, Marta y Luis y todos los que están escuchando. Digo, helps us. Yeah. Helps us. Helps us. Helps us. Yeah. Si usted dice help us, oiga, help us, help us. Entonces no está la SI. Help us. Y eso es lo que yo escuché. No sé si. Estoy mal en los oídos, pero eso escuché yo. Help us. Entonces, por eso lo escribí. Si se escucha la S, helps us. Helps us. Helps us. ¿Ok? Eso sería. Helps us. Yes, helps us. Helps us. Alexis never helps us with the homework. Very good. Yo creo que usted está bien. Ahí estamos bien con usted. Y Luis, estamos bien. Tenemos aquí, vamos a ver quién nos. Y vamos a ver, Marta, Luis Pérez no ha participado todavía, ¿verdad? Pérez, ¿no? ¿O sí ya participó? Yes. Ok, entonces vamos a ver una vez más. Dígame que Marta y Luis nadan. Marta y Luis van al estadio a nadar. Dos veces por semana. Se fue Luis. No. Ok, Marta y Luis van al estadio a nadar dos veces por semana. El Mágico González, ¿verdad? Luis Armando. Hello, teacher. Sorry. Yes. They go. Luis Armando, yes. Sería Martha and Luis. Martha and Luis, yes. Go to stadium. Go to the stadium. To swim. Swim. Twice a week. Yeah. Martha and Luis go to the stadium to swim twice a week. Yes, very good. Okay. Aquí estaba esperando que le pusieran goes to the stadium twice a week. ¿Por qué?
porque quería confundirlo que Luis es tercera persona o Marta es tercera persona. Pero cuando ya se ponen los dos juntos, ya no decimos he o she, ¿verdad? Sino que decimos they. ¿Sí? Lo ven de ese punto de vista, they. Si lo ven de ese punto de vista, entonces el verbo lo van a poner correctamente, lo van a poner go. Pero si lo ven del punto de vista de tercera persona, Luis goes to the stadium to swim twice a week, lo va a decir de esa forma. Entonces, muy good job, Luis Armando. Very good, good job. Vamos a ver, Alexis, dígame que en esta clase los estudiantes usualmente participan mucho o bastante. Bastante, ya. Yeah. Ok. Alexis, al día de ay, Dios mío, qué fue. In the class, the students usualmente participan. Participan most. Okay. Okay, in the class, the students participate most. Okay. ¿Cómo le podemos ayudar allí a Alexis? ¿Cualquiera de ustedes? Arriba está la versión en español, ¿verdad? Y abajo está la versión en inglés. ¿Qué le podemos ayudar allí? Maybe in this class. Okay. In this class, The students participate a lot. A lot, yes, a lot. Este sería un countable, ¿verdad? O uncountable. Entonces, estamos viendo los countable and uncountable. Quiere decir que necesitamos trabajar en esa parte. Si ustedes lo vieron eso, a lot, quiere decir que tienen conocimiento de countable and uncountable. Y si no, lo vamos a aprender, no se preocupen. In this class, the students participate a lot. Very good. In this class, participate a lot. Very good. Excelente. Buen trabajo. Okay. ¿Alguien que no esté bien claro en el uso del simple present? Veo que Marta está muy bien. ¿Alguien que diga, hey, ¿sabe qué, Tishi? Yo no, todavía no. No estoy bien claro en esto. Porque hoy posiblemente empecemos a ver el simple present con irregular verbs. Y eso tiene un poquito más complejidad de este. Este es el más fácil que hay. Solo le agrega la S a la tercera persona y estamos bien. Ya. Yeah. Usualmente lo que estamos haciendo ahorita es más complicado de lo que el libro o el tema pide a ustedes. Así es que están haciendo bien. Todos están haciendo un excelente trabajo. Ya. Yeah. En este caso, las oraciones, vea, las oraciones sería I play basketball. Este es el nivel que ustedes estarían escribiendo. I play basketball. I tell funny stories. Miguel tells funny stories. Yeah. Marta and Luis go to the stadium. Yeah.
good stadium. In this class, the students participate a lot. Sería aquí. The students. Ese sería el nivel de oraciones que ustedes estarían viendo. Entonces, al hacer las oraciones que les acabo de dar, ustedes están más allá del beginners. ¿Ya? Si usted ve la oración, estas son oraciones bien simples. ¿Ya? Estas. Alexis, help. Alexis, help us. Alexis, help with the homework. Estas serían las oraciones. Entonces, siéntanse felices, contentos de que están haciendo un trabajo excelente. Estas serían las oraciones. Vean que están más fáciles esas, así. Están más bien facilísimas. Pero eso es muy fácil para ustedes. Yeah. Eso es muy fácil para ustedes. ¿Ya? Quiero entrenarlos para que estén, o sea, para un nivel más avanzado. Que cuando vengan los otros niveles, ustedes no sientan el peso, sino que, oh, este ya lo vimos, ya, ok, ya. Entonces, estas serían las oraciones que ustedes tendrían que estar escribiendo, pero no, están más allá, ok. Very good, excelente. Un aplauso para ustedes. Excelente trabajo. Ok, entonces, si no hay preguntas, vamos a ir a la página web donde tenemos, déjeme ver, tenemos los exámenes, ¿verdad? Tenemos en la plataforma. Okay. En plataforma tenemos. Tenemos este ejercicio que vamos a hacer, que es el 1.4 Knowledge Check. Yeah. Las instrucciones son complete the sentences with the correct verb form. Cuando dicen correct verb form, es lo que hemos estado viendo nosotros del la S. Yeah? Eso es the correct verb form. A eso se están refiriendo ellos. La forma correcta del verbo. Si tiene S al final, si es tercera persona, con la S. Yeah. Entonces, en esta, vean, en esta tenemos conversation one. Tenemos my family and I. ¿Cuántas personas hay ahí? ¿O cuántos sujetos hay? Two. Two, ¿verdad? Two. Quiere decir two. Que no es tercera persona. Entonces, el verbo no va a llevar S. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que nos dan. Nos dan live and lives. ¿Cuál es el correcto? Live. Porque son dos personas. My family and I live in the suburbs. ¿Yeah? ¿Estamos bien ahí? Ok, very good. Ahora vamos a la número dos. Acá dice, my wife and I. ¿Cuántas personas? ¿Una o más? Two persons. Two subjects, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el verbo no va a ir en tercera persona. Vamos a ver. Dice, works and work. ¿Cuál es la correcta? Works. Ok, Marta, oí que dijo works. Marta dijo works o work. Yes, I did. Works. ¿Y esa es la correcta o no? No, it's work. Work, yes. Work. Very good, work. ¿Por qué? Porque dice wife and I. Son dos personas. Wife and I, ¿ya? Yeah? Now, vamos a ver aquí. So, we, ¿este singular o plural? Plural, ¿verdad? Plural. Entonces, si es plural, quiere decir que el verbo no va a ir en tercera persona, sino que va a ir en primera, primera persona plural. Dice, walks and walk. ¿Cuál es el correcto? Walk. Yo oigo walks. Ahí alguien dijo walks. Con S. ¿Sí? ¿Es con S o sin S?
No tengan miedo, por eso estamos aquí, para ver si necesitamos practicar más, ¿verdad? Entonces, so we walk to work. La L en walk, no se, la L en walk no se menciona, ¿sí? Entonces es walk. Ahora vamos a la siguiente. Dice, our daughter Emily. ¿Cuántas personas hay ahí? Tres. One. Es Emily solamente. Our daughter, nuestra third hija. Third person, very good. Third person. Entonces, ¿el verbo va a llevar? Yes. Es al final. Es. Yes. Entonces es works. Emily works downtown. Yeah, downtown. Downtown lo vimos ayer, ¿verdad? Que era el centro de la ciudad. So she, oh my goodness, eso aquí es dado, ¿verdad? She, tercera persona, singular. Entonces el verbo va a llevar. Es, very good. So she drives to work. So she drives to work. Very good. Our son, primera, segunda o tercera persona singular. Third person singular. Entonces el verbo singular. El verbo va a llevar. Es. Gerson, ¿estás entendiendo, Gerson? No estás participando. No, sí. Ok, quiero asegurarme de que todos estén entendiendo. Si no me participan, no sé si no quieren participar o no sé si están entendiendo o no, pero quiero ver alguna acción ahí que diga eso, o tercera, algo que me indique a mí que está entendiendo todo y que no necesito ayudarle en nada. ¿Okay? Entonces, drives. Entonces, son es tercera persona, dijimos, ¿verdad? Entonces, el verbo va a llevar. Es. At the end. Yes. Entonces, como esto es negativo, ¿cuál va a ser? Entonces, ¿es don't o doesn't? Doesn't. Yes. Porque es tercera persona negativo. Y ese es un auxiliary verb. Ok, so our son doesn't drive. He, tercera persona, entonces el verbo va a llevar. S. At the end. Entonces, rides. So he rides his bike to school. Ok, ¿estamos bien ahí? Ok, yes. Vamos a ver. Gerson, léeme la 1. Luis, léeme la 2. Y Alexis, léame la 3. Y Miguel, léame la 4. Marta, la 5. Luis, la 6. Luis, no Luis Armando, ¿verdad? Luis Armando, ya le digo. Sino que va a ser Luis Pérez. Ok, vamos a ver, empecemos. My family and I live in the suburbs. Ok, otra vez. My family and I live in the suburbs. My family and I live in se fue. No, my family and I live in the suburbs. Muy bien, excelente. Next. My wife and I work near here. Very good. Next. So we walk to work. Ok, acuérdense que la walk, aunque tenga la L ahí, no se pronuncia la L, sino que se pronuncia walk. 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 Léalo otra vez. Ok. So we walk to work. Very good. Next.
Our daughter Emily works downtown. Very good, very good. Next. So, she drives to work. Very good. Next. Our son doesn't drive. Doesn't drive. Very good. Miguel, next. Miguel Alberto Clavel. He rides his bike to a school. Okay, acuérdese que la S no se dice S, sino que school. 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 Entonces se va a escuchar school. Yeah, school. He rides his bike to school. Léalo. To school. Very good. Léalo otra vez. He rides his bike to a school. To a school, no. To school. To school. Yes. Léala otra vez. Okay. He rides his bike to school. To school, no. To school. No, to school. Yes. He rides his bike to school. He rides his bike to school. Very good, very good. Excelente, good job. Excelente trabajo. Okay. Vamos a la conversación número dos. Dice, my parents, entonces my parents es, son plural, ¿verdad? Entonces el verbo va a llevar es o no va a llevar es. No va a llevar es. No. Entonces no. Va a ser live, ¿verdad? My parents live in the city. Very good. Ahora aquí, my mother es tercera persona singular, ¿verdad? Entonces, ¿lleva S o no lleva S? Lleva S, yes. Entonces, my mother takes a train to work. Very good. My father is he, tercera persona, yes. So he, como es negativo, es el doesn't o don't. Doesn't. El don't se ocupa para primera, segunda, singular, primera, segunda y tercera, plural. Entonces el doesn't es para el singular. My father is retired, so he doesn't work now. Now, he, tercera persona, ¿el verbo va a llevar S o no va a llevar S? Yes. Yes. He uses public. He also uses public transportation. And so they, singular o plural? Tercera persona plural. Yes. Ok, entonces, ¿lleva S o no lleva S? No llevo. Entonces, vamos al no don't llevo. Or doesn't. No llevo. El don't, ¿verdad? ¿Qué dice Gerson? Yes. So they don't need a car. Very good. Ajá. Dígame. He also uses public transportation. Public. Tercera persona. Public. Public transportation. Public transportation. He also uses. Yes, uses, es tercera persona, ¿ya? Yeah. Entonces tiene que llevar es. Okay, entonces vamos a ver. Alexis Molina, my parents, la primera, Luis Armando, la segunda, Gerson, Miguel Alberto, la tercera, Gerson Martínez, la cuarta, y Marta, la quinta. Léamela, por favor. My parents live in the city. Acuérdese, Alexis, live. Live. Mm-hmm. My parents live in the city. Very good. Next. My mother takes a train to work. Very good. Miguel? My father is retired,
So he doesn't work now. Very good, Hudson. He also uses public transportation. Very good, Martha. So they don't need a car. So they don't need a car. Very good. Need a car. Very good. Vamos a submit las respuestas. A ver qué nos dicen. Está pensando. Very good. Todas agarramos 25 buenas de 25. Ok. Entonces ahí está el ejercicio contestado. Si alguien tiene alguna pregunta de por qué es así, puede hacerla, ¿ok? Ok. Very good, very good. Entonces, vamos a hacer un review de lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido. Aprendimos de que en las terceras personas, el verbo regular, estamos viendo el simple present with regular verbs. El verbo regular solo se le tiene que agregar la S al final, cuando es tercera persona. ¿Cuáles son las terceras personas singular, Gerson? Serían los que se le agregan S, ¿vos? Sí, ¿cuáles son las terceras personas singular? Serían he. He, she, sí. It. And it. No diga it, porque it sería como la I. La I tiene el sonido como it, como una E suavecita, it. Yeah. No, it sería como I o IA, AE. Sería it. Vea esto. Le voy a decir esto para que lo practique. Bueno, todos lo podemos practicar esto. Esta tiene sonido como E. Aquí no dice is. ¿Ya? No dice is porque is es así. Is. Entonces aquí es is. My name is. ¿Ya? No se oye como is. Y en el caso de it, este sería it. ¿Ya? It. Y este sería it. Eres. Oiga, no dice it is, sino que eres. No se oye it is, sino que se oye eres. Eres. It is my friend. This is my friend. No dice this, porque this es este. Y este es this. Sí. Es una slight diferencia entre esta es this y esta es this. Esta es it y esta es it. ¿Ya? Entonces, en eso necesitamos trabajar entre la diferencia entre una cosa y otra. Y cuando usted empiece a reconocer ese nombre, el sonido, va a ver que se le va a abrir mucho. Sí, oh my goodness, sí hay la diferencia entre it y it. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Eso es para que usted vaya viendo, vaya aprendiendo la diferencia entre sonidos. It, it. ¿Ya? It es comer, it es esto. ¿Ok? Very good. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar y espero que hayamos aprendido algo. Hemos adelantado un poquito. Cada día vamos a ir aprendiendo un poquito a poquito. Para así, al final del módulo, vamos a tener un conocimiento muy amplio en los temas que vamos a ver, ¿ok? ¿Alguna pregunta? No, todo está claro, claro, ¿verdad? Claro, very good, excelente, yes. Bueno. Ok, then I see you next week, work on the platform, trabaja en la plataforma, en los demás temas, y el lunes vamos a empezar los verbos irregulares, ok, con simple present, con verbos irregulares, vamos a ver algunas reglas. Si usted las puede ver durante el fin de semana, verifique eso, si encuentra información, verbos irregulares, simple present con verbos irregulares,
y ver cuáles son las reglas. La vamos a ver nosotros aquí, ¿ok? Ok, then I see you next week. Have a good weekend and have a good night, all of you. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Good night. Good night.